¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos, como siempre. Gracias por la sintonía. Realmente, el día de hoy teníamos, como siempre, una agenda para el programa Sabor a Tierra. Sin embargo, la partida de Fidel el día viernes ha trastocado absolutamente no solamente las agendas mundiales, sino por supuesto la agenda de un programa tan humilde como es Sabor a Tierra. La propia programación de Palenque TV presentó una hermosa película sobre lo que fue la vida de un hombre significativo para nuestra historia desde todo punto de vista. Un hombre que sin duda salvó a una isla de haber sido parte de un dominio, como decían, casi era el burdel de los norteamericanos. Pareciera, sin embargo, que en el camino muchas cosas se hicieron diferentes. Sus objetivos, de repente, en el tiempo y en la práctica misma, inclusive hasta se envilecieron. Por eso muchos recuerdan a Fidel, algunos, como el gran ídolo, como el líder, como el luchador y el comandante, y otros los recuerdan como al tirano y al dictador. Así también hubieron lágrimas en el mundo y festejos. Imagínese un ser humano tan fantástico que pueda generar en un planeta ambos tipos de sensaciones. Para hablar del comandante, el día de hoy estoy en compañía de hombres que han estado, sin duda, acompañando su historia, su vida, 90 años, 60 casi, de estar cuidando o haciéndose dueño de una isla como es Cuba. El día de hoy hablamos de la partida de Fidel y de lo que fue su vida en este planeta. Doy la más cordial bienvenida a nuestro ex embajador allá en Cuba, recién llegando a Bolivia. Embajador, qué gusto tenerlo, Palmiro Soria. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Verónica, por la invitación y la oportunidad de conversar sobre un tema tan doloroso como es la partida del comandante Fidel Castro. ¿Usted estuvo cuánto tiempo allá en Cuba? 5 años y medio como embajador. Como embajador, sin embargo, ha estado como exiliado por su familia y todo más tiempo allá, ¿cierto? Sí, cuando era niño, cuando era adolescente, sí, estuve muchos años. Mis padres, que fueron oponentes a las dictaduras políticas, fueron exiliados por esa razón. ¿Usted casi vivió en Cuba? Y tuve el privilegio de vivir casi 20 años, todo el tiempo de la dictadura, y estudié la licenciatura en economía. Después, inmediatamente se inició la democracia, regresé al país. Usted es un poquito cubano, entonces. Bastante. O un harto cubano. Bueno, soy harto cubano, soy más harto boliviano, soy más harto latinoamericano, soy un hombre universal, pero soy profundamente amazónica. La recuperación de mis raíces bolivianas significó que yo me fuera a vivir a Riberalta, que yo me fuera a vivir a Pando, a Cobija, uh-huh, y leerme todo lo que se había producido en el país sobre la Amazonía. Muchas gracias. Este país que uh-huh se ha autodefinido como andino amazónico, uh-huh, y que conoce mucho y casi todo el andino, y fíjese, seguimos como en el mapa de Linares, que decía en mi región, región desconocida habitada por salvajes. Ya no somos tan salvajes, pero la Amazonía sigue siendo bastante un poquito abandonada, es cierto, sin por duda. Nuestro país. Bueno, de la misma manera vamos a hablar con quienes también han sido parte de esta historia, ¿no? Han acompañado la vida política, han acompañado la vida de la historia de Fidel, y seguramente también han sido hombres que han apreciado su obra y también criticado. Iván Arias está con nosotros, sociólogo, analista. Qué gusto tenerte, qué Iván. Gusto. Un saludo a todo tu panel. Y efectivamente, ¿no? Eso vamos a poder hablar seguramente de lo que pudo haber significado y en la vida personal. Es decir, yo me acuerdo cuando estuvimos en Cuba primero y luego en la posesión de Mandela. Pero en Cuba, yo inicialmente, el ir a escuchar a Fidel en la Plaza de la Revolución era, digamos, una especie de orgasmo que uno tenía que pasar, porque había que irlo a escuchar. ¿Lo oíste tú así? Sí, fui unas 2 veces. ¿No? ¿Tú vivías en Cuba? No. Fui por razones de trabajo, razones de capacitación para forjar una alternativa política. ¿Durante qué gobierno? En tiempos de García Mesa. ¿No? Entonces, ¿exiliado? No, exiliado. Despuésito de García Mesa fuimos 6 meses y al volver
pues caímos presos inmediatamente. Entonces, pero fuimos, estuvimos preparándonos para aquello y todavía quiero verlo. Pero creo yo que eso que despertaba Fidel, esas ilusiones, se fueron cayendo poco a poco. Okay. Después de eso vamos a hablar de eso, seguro que sí. Ayer cuando hablábamos, antes de ayer cuando hablábamos, me decía, ha sido para mí casi un padre, un mentor. Estoy con Hugo Moldes. Si uno tiene una referencia de Cuba, siempre asocia inmediatamente a Hugo Moldes. Cuando hablas de Fidel, asocias a Hugo Moldes. Por lo menos eso sucede en mi cerebro. Me imagino que en el de mucha otra gente. Hugo, querido, qué gusto tenerte en el programa. Buenas tardes, Verónica, un gusto estar acá con todos ustedes. Yo creo que uno nunca está lo suficientemente preparado para noticias como la que hemos tenido el viernes en la noche. El fallecimiento de Fidel ha provocado muchísimo dolor porque la dimensión de su figura, más bien su figura tiene múltiples dimensiones que van desde evidentemente la identificación, la empatía ideológica y política, pero también la personal, ¿no? ¿Tú has estado alguna vez así cerca de Fidel? Dos veces, sí. Dos veces. Ajá. Y bueno, yo también conocí Cuba la primera vez allá por los 80, me imagino que con similares propósitos a los de... Se han ido a formar ustedes ahí, ¿no? A Cuba. Se han ido a capacitar. ¿Quién diría ahora frente a frente los dos? ¿Quién diría, no? No les han enseñado bien a ustedes. Y bueno, estamos hablando de un personaje que ha trascendido la historia, que yo creo que solo en cerebros bastante reducidos puede caber una descalificación. En muerte, cuando en vida no pudieron derrotarlo. Eso está clarísimo. Fidel el invencible. ¿Sí? Okay. Porque yo creo que hay gente hasta que discrepaba profundamente de Fidel en sus ideas, en sus objetivos, que lo que ha hecho es valorar su aporte a la humanidad. Las Naciones Unidas ha sido, por ejemplo, una de ellas en las últimas horas, ¿no? Sin duda. Y creo que esa es la lectura más razonable que se debe tener. No podemos desconocer lo que ha hecho Fidel en su momento. ¿Cómo ha sido el proceso posterior? Eso ya merece un debate. Pero lo que hizo este hombre a principios de su revolución y todo aquello, sin duda es digno de aplauso. Diego Ayo, analista político, siempre brillante en sus observaciones, ¿castrista, no castrista? ¿Escuchaste alguna vez a Fidel de cerca? ¿Lo viste como estos tres caballeros que envidiablemente han estado cerca a él? No, nunca de frente, pero me solazaba en la facultad, nos íbamos a encerrar a un cuartito, una videoteca, a escuchar sus videos, ¿no? Era un fascinante orador. Sin duda. Era un larguero tremendo, ¿no? Se mandaba de 6 horas, de 8 horas. Pero indudablemente era un destacadísimo orador. Pero no, jamás ha sido castrista. Sin reconocer la relevancia de este ser humano en la historia de América Latina, ¿no? Es absolutamente relevante. Pero claramente podemos entrar a las críticas, ¿no? Posiblemente yo soy un crítico de Fidel, sin dejar de, más allá de las conclusiones que sacas tú de que hay que ser muy razonable apoyando su aporte, yo creo que su aporte es menor, yo creo que su aporte es menor a Cuba, pero sí, efectivamente, no se puede dejar de negar su inmensa capacidad de irradiar un espíritu revolucionario en general en múltiples generaciones de jóvenes de América Latina, ¿no? Eso es invaluable seguramente, ¿no? Y además para el momento en que vivía él, ahora es fácil ex post posiblemente dar una crítica muy dura, pero en su momento estábamos viviendo la invasión a Vietnam, todo lo que era el problema de derechos humanos en Estados Unidos, todo lo que era la descolonización con Argelia y una Francia demasiado omnipresente, prepotente y dictatorial en ese país africano. Y claro, una derecha que se mostraba demasiado tímida y moderada. En ese momento parecía la opción realmente. Frente a todo ese contexto, indudablemente Fidel aparecía como la opción natural, clarísima, y creo que lo era, por eso muchísima gente que después critica la revolución en un primer momento le da la razón, como Fernando Mires, por ejemplo, como Mario Vargas Llosa, pero después claramente se decantan, yo me encuentro más entre los decantados claramente, ¿no?
Yo creo que tienes mucha razón en lo que aprecia, en tu apreciación. Ahora, mi pregunta, sí, muy a quemarropa, ¿Fidel le hizo bien o le hizo mal a Cuba? Yo creo que le hizo mucho bien a Cuba y que le hizo mucho bien al planeta. Porque en ese escenario internacional que trató de describir Diego, ahí faltan muchas cosas, ¿no? Creo que la solidaridad que desplegó Fidel Castro con un Vietnam tratando de ser aplastado militarmente por la primera potencia militar del mundo, la respuesta del campo socialista era solidaria, pero hasta por ahícito nomás. Fidel Castro se jugó la vida por Vietnam. Movilizó sus capacidades de líder, de orador, por todo el campo socialista, y en mi lectura personal obligó al campo socialista a enfrentar, a meterse de verdad en esa guerra. E impidió, por lo tanto, que un pueblo tan heroico, tan valiente, que pretendió ser aplastado. Oye, las bombas de napalm, las miles de toneladas de napalm que se echaron sobre Vietnam, son superiores a las bombas que lanzó los Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki. Hay que pensar en África. En esa época, el régimen más vergonzoso, dictatorial, nefasto que ha habido sobre la faz de la tierra, estaba en Sudáfrica, por favor, el apartheid. Pero yo le he preguntado sobre Cuba, ¿no? Ahorita llego a Cuba, metido en el campo internacional. Y esas, si no fuera por la visión política, la visión de estratega político, la guerra de Angola, desarrollada por Fidel Castro, significó la liberación de Sudáfrica, de Namibia y de varios pueblos africanos. Entonces, ha habido realmente ese rol internacional, no se puede olvidar. Eso ha sido un aporte significativo. Déjeme decirte que a nivel interno, por supuesto, el defenderse de los Estados Unidos, porque la Revolución Cubana en las narices, a 150 kilómetros, es decir, quiso ser aplastada por los Estados Unidos. Y la primera potencia del mundo, oponerte, siendo una islita que cabe tres veces en el Beni, con 10 millones de habitantes, de poder que el imperio te quiera aplastar política, militarmente, te cerque, impida que tú tengas un crédito internacional, impida que tú negocies, compres un alimento, un vestido, ahí me quedo. No es el bloqueo al, además, al que hasta ahora mismo están insistiendo que se levante. ¿Le hizo bien o le hizo mal Fidel a Cuba? Tremendo daño. ¿Por qué? No puedes pues, decir que Cuba... Fíjate, ¿qué es Cuba? ¿Qué exporta aparte de azúcar? ¿Qué literatura exporta? O sea, que los grandes productores, los grandes poetas. ¿No ha exportado médicos? ¿No ha exportado profesionales? Fíjate, médicos que cuando vienen a Bolivia no compiten con los nacionales. La medicina cubana es una medicina excelente, pero que sirve para determinados sectores. Y luego lo que nos han traído aquí a Bolivia han sido médicos que no quieren, los hemos ido a formar nosotros bolivianos médicos. Vienen y no pueden hacer una operación. No, hay mucho mito detrás sobre la salud, la educación, que por supuesto es cierto, pero te voy a decir, lo mismo que ha conseguido Cuba, han conseguido Chile, han conseguido otros países, sin tanta violencia, sin tanta cárcel. Entonces, es un desperdicio de 57 años, 60 años de revolución. Es decir, 60 años de revolución que les propusieron, igual que Evo aquí propuso en 5 años estaremos como Suiza. Sí, tumbaron una dictadura, pero hicieron su dictadura. O sea, ¿qué hubiera sido de Cuba en este momento? Es un país más próspero. Yo te puedo seguir compitiendo con, seguramente compitiendo, porque el cubano tiene una cosa que es el ingenio. El cubano tiene una cosa que es el método. Dicen que los cubanos son los argentinos de Centroamérica, habladores, metedores, ¿no? Es decir, les encanta. Pero fíjate que quedó un profesor, si todos tienen educación, ¿para qué? Para terminar de chofer ganando $20, ¿no? Y con racionamiento, y con el CDR controlándote. Una de las cosas que a mí me impresionó, en aquel tiempo no lo criticaba, porque yo estaba muy, muy, muy metido en aquella cosa, es que, ¿cómo cuadra por cuadra los comités de defensa de la revolución, los cuales yo respetaba en un momento? Pero después me di cuenta que era todo un sistema. ¿Qué hacían cuadra por cuadra? Cuadra por cuadra, es la lógica del terror y del miedo. Tú informas. De toda tu cuadra. Informas al partido,
recibes beneficio. No informas, recibes castigo. Y entonces los CDR son por cuadra. Hasta yo me enamoré de una muchacha que pensé que me quería en realidad, pero no me quería, en realidad era un informante del CDR. Caes en ahí está el dolor entonces. No, no, pero tú eres un desinformante. No, okay, para el pueblo boliviano. No vamos a interrumpir. Tú sabes de cuánto ha sido el interno bruto de Cuba. No te daba la palabra, te pido por favor hagamos un orden. No. Nosotros somos más grandes que Cuba en Producto Interno Bruto. De a no, veces, no, no, ahí me ilusión. Quedo. Ahí a lo que voy. Ahí, me has preguntado si le he hecho la. 50 años en que un país tiene que vivir con racionamiento. 50 años en un país donde no hay libertad de prensa. 50 años, 60 años, donde no ha generado pensamiento, que es lo más triste. O sea, Cuba, okay. Cuba produjo Martí, Cuba produjo poetas, produjo pensamiento. Después de eso no hay la más. Es simplemente repetición de más de lo mismo. Te pregunto lo mismo, porque me imagino que tienes mucho que no, responder. Yo creo que es una audacia típica de Iván, una audacia grosera. Grosera, absolutamente grosera, porque no sabe ni lo que habla, ni lo que habla. Yo no, ¿sí? Repito. Un ratito, te callas. Sí. No sabe ni lo que habla. Uh-huh. Es una estupidez, discúlpame la palabra la que está diciendo Iván. Porque sacar a Cuba del contexto de un país bloqueado, sin los recursos naturales que tienen varios países del mundo, con una política estadounidense que por orgullo, los Estados Unidos puede sentarse a hablar con China, puede sentarse a hablar con Vietnam. ¿Pero por qué no lo ha hecho con Estados Unidos, con Cuba? Con Cuba. ¿Por qué? No nos olvidemos, porque el conocimiento de historia de Iván se quedó en la escuela. Cuando las gestas independentistas, resulta que Estados Unidos en el destino, primero Doctrina Monroe, después Destino Manifiesto, deciden que tres países no conquisten la libertad. ¿No? Que era la temprana ya intervención norteamericana en América Latina, ya advertida no solo por Bolívar, Martí, en fin. Puerto Rico, que sigue siendo una colonia en pleno siglo XXI, con bajo la forma de Estado asociado. Filipinas y Cuba. Y Cuba se les va a las manos en 1959. ¿Sí? Mucho se ha querido insistir que la vigencia de un solo partido es simplemente una creación porque se le ocurrió a Fidel, que es otra ignorancia de la historia. Ya con Martí, Martí decía que la única posibilidad que Cuba pueda liberarse de la opresión española y luego norteamericana es formando un solo partido, el Partido de la Revolución Cubana, si no me equivoco, el PRC. ¿Sí? Entonces ahí hay una revolucionario cubano, ¿verdad? Partido Revolucionario Cubano. Ahí hay un tema cultural. Uh-huh. Incluso cuando triunfa la Revolución Cubana el 59, hay varias organizaciones que luego forman la ORI, las Organizaciones Revolucionarias Integradas, hasta que finalmente deciden construir precisamente por el peso y la influencia del apóstol, como llamó Fidel, el autor intelectual del Moncada, como llamó Fidel en la historia, en el alegato que hizo tras fracasar la toma del cuartel Moncada y de los cuarteles Carlos Manuel de Céspedes, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, Cuba se inicia en América Latina toda una ola que no ha concluido, aún con la muerte de Fidel. Es una ola emancipadora, revolucionaria, de una democracia de nuevo tipo, podría decirse, de una participación de nuevo tipo, ¿sí? Pero, Hugo, ¿qué sería de Cuba en este momento si no hubiese habido Fidel? ¿Sería otro Puerto Rico? Cuba, Fidel, hay una relación muy estrecha, ¿no?, de Fidel con su pueblo, porque lo que ha hecho Cuba hay que verlo desde la gran perspectiva, alto nivel de conciencia, latinoamericanismo, patriotismo del pueblo cubano, que a la vez necesitaba condensarse en una figura, y esa figura es Fidel. Reducir el aporte de Cuba ahora al tema del azúcar, como dicen, ¿no? Biotecnología.
que no la tiene en muchos campos los Estados Unidos con toda la plata que tiene, ¿sí? Que incluso por el bloqueo, muchos han, Cuba no le ha podido vender varios productos aún siendo necesitados por el pueblo estadounidense, nada más que porque está el bloqueo. Los médicos, y es una, también una falta de respeto. Sí, lo que pasa es que hay, o debatimos con argumentos y con datos, o con clichés, que se lo sabe muy bien el señor Iván Arias, ¿sí? Con, no, no, es que déjame, porque ha sido un grosero. ¿Sabe qué? La madre de mi hija de 5 años es una profesional de 14, 15 años. Y debe ser, quizá, ¿no es cierto?, en el promedio de los cubanos y las cubanas que han venido a prestar atención médica a este país. O sea, no han venido aprendices, han venido gente ya con muchos años. Eso solo se le ocurre a alguien que tiene la cabeza de... Yo les pido, por favor, de ninguna manera estoy buscando que haya una confrontación. Por el contrario, creo que no, lo que nos corresponde a nosotros, como medios, y a ustedes como analistas, es hacer un aporte a la sociedad, sin apasionamiento, sino haciendo entender a nuestro pueblo... de lo que fue capaz un ser humano como él, ¿no? Y para que hayan más o para que no haya ninguno como esto, lo que sucedió y generó en torno a su pueblo, lo que generó mundialmente, un análisis más allá de los momentáneos, intereses políticos. Entonces, hablemos de ese sujeto, de ese hombre, de ese país. Diego, para ti, ¿qué hubiera sido de Cuba sin Fidel? ¿Sería otro Puerto Rico de repente? Es muy difícil la pregunta, ¿no? Porque el primer momento, el sello genético de partida de Fidel es absolutamente legítimo y necesario. Sin duda. Batista era un cerdo. ¡Exacto! Eso es importante decirlo, ¿no? Era una dictadura brutal y Cuba era un prostíbulo de Estados Unidos. Es decir, evidentemente hay una dosis enorme de dignidad en lo que ha sido el inicio de esta lucha revolucionaria. Y ha sido absolutamente fascinante, y si yo hubiera vivido esa época, seguramente sería fidelista a muerte, no tengo la menor duda, sí, porque era un acto de realmente de, una reivindicación, de honor, ¿no? Pero no hay que olvidar lo que ha pasado después, son 60 años, Vero, ¿no? O sea, una cosa es el comienzo, y nos estamos deteniendo solo en el comienzo. Palmiro, con muy buena razón, ya explicó muy bien, nos ha explicado todo del principio, pero han pasado 60 años, y después de 60 años, yo creo que la revolución es un fracaso. Y lo peligroso de decir esto, con ciertas personas, es que podemos entrar en cierto grado de religiosidad. Es decir, concebimos esos regímenes casi como religiones, ¿no? Y a Fidel casi como un dios. Yo entiendo y respeto muchísimo a Hugo, pero cuando empieza a molestarse tanto y te descontrolas, querido Hugo, es que entramos ya en un plano de que no puedes hablarme mal de la Virgen María porque me enojo. A mi virgencita no me la toques. Claro que podemos hablar mal de Fidel, porque Fidel ha hecho cosas mal. Su régimen, además, lo muestran los datos, son muy contundentes. Es decir, los datos son tremendamente... Si uno va viendo en agricultura, por ejemplo, es un fracaso. 87% de los alimentos que consume Cuba son importados. Es decir, además, 80% del alimento que se produce no es gracias al Estado, es a pesar del Estado. Las empresas agrícolas estatales han fracasado todas casi. Y eso lo sabes, Hugo. Han fracasado. Es recién la apertura comercial, la apertura al mercado, a la iniciativa privada, que ha permitido que ciertos campesinos dotados de tierra, sí, el Estado les ha dotado de tierra, empiezan a producir y generan alimentos. Es decir, es una gran contradicción decir, tenemos alfabetización casi cero, tenemos un grado de desnutrición cero, pero es a pesar del Estado, no es gracias al Estado. En industria se han quedado estancados casi siempre entre 11 y 15%. Es decir, la industria ha sido un fracaso. Es decir, los grandes exportadores de azúcar ya no exportan casi azúcar. Es decir, el PIB agrícola, teniendo al 19% de la población económicamente activa, uno de cada cinco cubanos trabajando en el campo, aporta solamente con 4% al PIB. Es un fracaso. Y obviamente, siempre que oyes a un fidelista, va a decir, es que el embargo. El embargo, por supuesto que tiene un peso, pero también hay que decir que a pesar del embargo han tenido ayudas. Y ese país ha sido monoproductor y rentista. Ha vivido de la renta soviética durante casi 30 años. Es importante mencionar que en la época de indignidad, en relación a Estados Unidos, porque era de indignidad, la relación comercial con Estados Unidos era del 62%, 62% de su comercio era con Estados Unidos. Después, la época de la dignidad con la Unión Soviética sube a 75%. Es decir, pasan de depender de Estados Unidos a depender de la Unión Soviética. Es decir, pasan de un amo a otro, pero en realidad no tienen la capacidad realmente de sobresalir. Eso no le quita en absoluto la enorme figura mítica de generación de irradiación de,
de sueños y esperanzas. Eso te lo admito, querido, eso es imposible negarlo. Es una figura, pues, tremendamente grande en la humanidad. Posiblemente sea el personaje más importante del siglo, por menos de la segunda mitad del siglo XX. Eso es difícil decir que no. Pero hay que verlo también con sus luces y sombras, ¿no? Yo solamente escucho luces de ustedes y demasiado apología, y te enojas mucho con el diván. Es verdad, el diván se va al otro lado, pero es importante darnos cuenta que no ha sido, pues, el régimen que queríamos que sea. Hoy viven, por ejemplo, el turismo se ha cuadriplicado, pero mucho de ese turismo, y quizás aquí estoy hablando... Y vamos a hablar la segunda media hora de todo lo que se han flexibilizado. Permítame, por favor. Pero un paréntesis. Es que si hago... Es que lo que hay que dar es precisamente los datos que estás dando, más allá, ¿no es cierto? Y eso es lo que te caracteriza, más allá si uno esté o no de acuerdo. Porque dar eslogan, descalificaciones, hermano, inventarse cosas, nada más, es clichés, como lo que hacen normalmente, Iván, por supuesto que en este caso, orgullosamente, me enoja. Espérenme un segundito. Déjeme, por favor, ir a una... Vamos. Sí, yo creo que el análisis tiene dos estilos, ¿no es cierto? Hay un análisis desde el corazón o desde el estómago, y hay otro análisis desde la estadística. Y nosotros tenemos que saber cuál de los dos análisis utilizar en cada situación. No creo que ninguno de los dos sea detestable. Siempre, a mí me interesa mucho escuchar, por ejemplo, lo que dice tu corazón, porque tú has estado cerca de él. Y el corazón del propio Iván, que le ha parecido detestable, como dice. Entonces, vamos a ir escuchando. Así como también piensan con el hígado los cubanos que allá en Miami estaban celebrando la muerte de Fidel. Tengo las imágenes, vamos a ver la nota, por favor. Vemos prácticamente un carnaval comandado por gente muy joven. Llama la atención que hay personas de muy poca edad y también hay gente mayor, aquellos que tú hablabas, Patricia, te referías a los que llegaron al principio, aquellos que probablemente... señor que ha llegado con un bate y con un bote simulando un bombo. ¿Cómo viven la muerte de Fidel? Una gran sorpresa. ¿Después de tanto tiempo? ¿Cuándo viniste de Cuba? Hace 11 años. Hace 11 años. ¿Cómo viniste de Cuba? A través de México. ¿Perdón? Por México. Por México. ¿Cómo vives la muerte? ¿Por qué crees que la muerte de Fidel debe ser celebrada en Miami? No es mi caso, pero sí para muchos cubanos que vinieron hace muchísimo tiempo y sufrieron cosas las cuales yo no conozco de todo porque tengo 24 años nada más, pero hay mucha gente que sí celebra la muerte de Fidel como si eso lo fuera a gratificar con algo. No. ¿Le debes algo a la revolución? ¿La revolución crees que hizo algo por ti? Por mí no, yo vine muy, muy, muy niño, muy joven, pero para mucha gente sí debe haber hecho bastante. Es la opinión de personas que están acá apostadas en el Café de Versalles, muchísima gente celebrando, insistimos, gente de distintas generaciones que los vemos tocando las cacerolas que en el Chile de Allende se utilizaban en sinónimo de falta de alimentos, aquí se utilizan básicamente para celebrar al compás del ritmo. ¿Se sienten fuegos artificiales? ¿Cómo viven la muerte de Fidel Castro esta noche? Expresiones de gente joven. ¿Cómo vive la muerte? ¿Cómo vive, señor, la muerte de Fidel Castro esta noche? Yo la muerte de Fidel Castro, de verdad que la siento sinceramente, porque fue un dictador y una mala persona para el pueblo cubano. Muchos cubanos han muerto en ese sitio a través del siglo 57 y nunca tuve. Estoy muy emocionado y de verdad, sinceramente, me alegro como él mismo se alegraba cuando mandaba a la gente a Paredón, que muchos muertos inocentes hubieron en Cuba. Muchas gracias. Yo me alegro, así como él se alegraba, dice el último entrevistado, así como él se alegraba cuando mandaba a la gente al paredón. Es increíble que Cuba esté celebrando. Y yo un poco hago referencia a lo que está viviendo Colombia, por ejemplo, ¿no? Donde las víctimas y familiares de las víctimas están intentando entrar en un consenso. Ya se ha firmado, casi se va a aceptar este convenio
con las FARC, y bueno, son formas diferentes de vivirlo y de sentirlo. ¿Qué opinas, Palmiro? A ver, primero, no corresponde a la verdad que Cuba esté celebrando la muerte de Fidel. No es Cuba, es Miami. La bucanera de Miami está celebrando Miami. La muerte de Fidel. Y te voy a hacer un pequeño comentario, independientemente de los dolores que haya. Seguramente el actual presidente de España y el presidente electo de los Estados Unidos tienen la misma matriz ideológica y política. El presidente de España expresó sus condolencias a Cuba, reconoció la grandeza del liderazgo de Fidel Castro, reconoció sus aportes a la humanidad, y Trump fue una grosería, se ha muerto un gran dictador, qué bien, chao, un dictador brutal. Cuando uno compara a dos individuos que tienen la misma matriz ideológica, lo que estás viendo... Pero diferente calidad humana, ¿no? Calidad humana, calidad política, y estás viendo a un estadista de alguien que no lo es. Uh-huh. Yo creo que cuando se está demandando aquí subirle el tono a los argumentos y que intentemos hacer un análisis, pues, tratemos de hacer eso. Uh-huh. Pero la primera cosa que hay que reconocer aquí, ¿verdad?, que Cuba, estos han sido 50, 60 años de carencias, con pequeños periodos de los años, la década de los 80, fue una década de prosperidad, brillante, ¿no?, de bonanza, de Cuba, sí, de mucha bonanza económica. Pero el punto, es decir, ¿cómo se pierde esa bonanza económica y por qué Cuba no ha podido salir adelante? Entonces, la hipótesis que plantea Iván, no es culpa de Fidel Castro por la dictadura, bla, 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 bla. ¿Lo ves? Entonces, cuando uno analiza o hace un esfuerzo por analizar dónde está, por qué se ha trabado el desarrollo de la economía cubana, es verdad que Cuba es un país pequeño, una isla que tiene 110.000 kilómetros cuadrados, 11 millones de habitantes. El Producto Bruto Interno de Cuba, para tu información, es el doble de nuestro país. Dato de los organismos internacionales, 64.000 millones de dólares. Depende cómo cuentas. Entonces, pero analicemos por qué se ha trancado el desarrollo. Breve. Tenemos que ser más breve para que podamos tener todo. Hay un tema, el bloqueo, el modelo económico y los errores propios. Te señalo tres cosas. Y ahí no estoy con la Virgencita María. Ok, ahí me quedo. Hay un dato más que importante. Espera, chico, espérame un poquito, porque tengo que cumplir con los auspiciadores, los pocos que tiene el programa, pero son positivos para mí, así que permítame hacer una muy breve pausa. Enseguida regresamos tenemos que hablar de qué ha dejado Fidel, un hombre como él, aquí a nuestro planeta, qué enseñanzas ha dejado, positivas y negativas. Ya volvemos.